Nosotros ya estamos haciendo todos los pasos legales, ya hicimos la denuncia penal, policial y judicial. Estamos viendo, tratando de hablar con, sobre todo las personas afectadas ahora en Colón, están hablando con abogados. Los abogados se van a poner en contacto con los abogados de Animales Sin Hogar, a ver qué pasos hay que seguir. Yo ya he entrado en contacto también con CONAOBA, que es la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, que es por el Ministerio de Educación y Cultura. A ver, no he recibido respuesta todavía, pero a ver qué cosas podemos hacer, porque no tenemos pruebas, ¿no? Pero estamos viendo a ver cómo podemos hacer para realmente parar esto, ¿no? Aparte, digo, quizás vecinos que vean alguna actitud sospechosa de alguien que también, ¿no?, lo puedan denunciar, porque quizás de esa forma es que se puede, no sé, conocer quién es o quién está haciendo esto. Es que justamente, como todo delito, como nos pasa cuando nos roban o algo, si no tenemos pruebas fehacientes, evidencia, la justicia no puede hacer nada. Pero nosotros queremos apelar a esas personas, con permiso le voy a hablar. Nosotros consideramos que la vida, uno no tiene derecho a quitarle la vida a nada, a nadie, y menos a un animal que no se puede defender. Entonces, que esa persona tome conciencia, el animal no le está haciendo nada porque no está invadiendo su territorio. Es esa persona que invade el territorio de todos nosotros, porque todos estamos en peligro ahora. Porque antes era en un sector de la ciudad, ahora ya no. Y como explicaba Ana, ese fosforado, capaz que la persona es química y sabe exactamente qué porción tiene que usar, qué proporción, pero capaz que a ese niño no lo afecta hoy, pero capaz que lo afecta más tarde, porque no vamos a comparar el quilaje de un perro o la morfología, cómo actúa y lo que le puede pasar a un niño. Y a sí mismo, esa persona capaz que se está poniendo en riesgo y no lo sabe, ¿no? Estamos apelando a la conciencia y a que pare con esto, porque esa persona no está en riesgo. Esa persona o ese grupo de personas no está poniendo en riesgo a todos nosotros. Hay una ley que protege al animal hoy en día, ¿está? Que todavía no la han puesto en práctica, pero estamos luchando, todos los grupos rescatistas estamos luchando para que eso se lleve a cabo. Donde se empieza a cumplir la ley, ojo, es contra el maltrato animal. Y nosotros queremos asesoramiento justamente de CONAOBA, que es el que está en esto, ¿no? Pero seguramente hoy ya le puede caer el peso de la ley a esa persona por poner en riesgo a la comunidad. La ley está, exactamente, justamente. Sí, sí. Además hay otro delito, que hay casos en que los perros están encerrados y mueren. O sea que quiere decir que ahí hay una invasión a la privacidad, porque ahí no fue que tiró veneno en la calle, sino que tiró del otro lado hacia adentro de la casa. Ahí hay una invasión a la privacidad y ese es otro delito. Porque aparte también, digo, no es que esté en juego que quizás, bueno, la presencia de un perro le esté afectando en su hogar ni nada, porque es en la vía pública. No, tenemos casos en Luciano Reyes y 18 de julio en el que han sido afectados perros dentro de la casa. Exactamente. Una propiedad en donde está todo cercado, el perro no tiene acceso a la calle, el perro no sale a la calle. Ustedes van a seguir hasta las últimas consecuencias. Exactamente, por eso, como decía Ana, estamos tratando de vincularlo con la mayor cantidad de agentes, de grupos, con AOA también, para que nos asesoren y bueno, no estamos solos. Estamos apelando a todos los grupos posibles y bueno, y a seguir, porque como decía Ana, no es la primera vez, esto se ha ido repitiendo, es como cíclico. Entonces esas personas se han acostumbrado a hacer eso. La policía está actuando también. Sí. La policía está actuando también, sí. Nosotros lo último que hicimos fue hablar con el comisario el día jueves pasado y ellos ya han estado indagando por los barrios. El barrio Colón, el barrio donde se están dando ahora, están muy unidos todos los vecinos y también quieren llegar hasta las últimas consecuencias. Están muy afectados porque el perrito es su mascota y la mascota es una parte de tu familia.